Y seguimos hablando de la violencia, y es que violencia a veces genera más violencia. Un presunto ladrón que intentó llevarse una motocicleta de casa de su víctima cavó su propia tumba. El presunto delincuente resulta herido tras el intento del robo de parte de su víctima. Este señor defendió a su familia. Defendió a su familia. Y cualquiera lo haría, digo. Cualquiera. Porque él tiene niños. Y no es justo que lo vayan a meter a la cárcel, va, porque es algo que él defendió. Este es el caso de un asaltante que murió luego de robar una motocicleta. Este presunto asaltante fue asesinado por el dueño de esa motocicleta. Sí se habla, que le intentaban robarle al muchacho. Sí, como vea que él trató de la manera de defenderse, pues. Él trató de defenderse, sí, del delincuente. Pues, sí. Esta es la casa donde le robaron la motocicleta a Don Jimmy, como así le conocen acá en esta colonia. Don Jimmy, luego de escuchar varios disparos de arma de fuego, porque uno de los ladrones desenfundó aquí mismo su pistola con tal de asustar a los que estaban en el interior de esta vivienda. Él tomó su vehículo y salió en busca de estos asaltantes. Fíjate que la colonia no es peligrosa. Aquí es tranquilo, solo saber de dónde vienen. Para ahí se ahí arriba. Tres hombres eran quienes llegaron a robar la motocicleta a la casa de Don Jimmy y se dieron a la fuga en este sector de la colonia El Horizonte. Don Jimmy, en su vehículo, le dio persecución. Cuando identificó a uno de los supuestos delincuentes, lo arrolló. Y acá, en este vehículo que ustedes podrán observar, ¿qué es de Don Jimmy? Quedan las marcas del momento cuando arrolló a este supuesto ladrón, al cual, tras esto, le causó la muerte. La verdad es que él no porque lo quiso hacer, ¿verdad?, sino que porque él defendió a su familia. Y usted no cree que él, pues cualquiera lo haría, va, por su familia, pues lo hacen. Las marcas de llantas que quedaron en la calle que está en este sector, así como la sangre que quedó en el suelo, son los indicios que nos dan a conocer que acá fue donde Don Jimmy le dio alcance a uno de los supuestos asaltantes y luego lo subió al baúl para trasladarlo de vuelta a la casa donde todo inició. Luego de haberlo arrollado, Jimmy ingresó al supuesto asaltante, al interior del baúl de este vehículo que él conducía. Incluso abajo se pueden ver algunas evidencias de sangre que aparentemente pertenecen a este asaltante, al cual Jimmy ingresó a este baúl y luego lo trasladó hasta su casa, donde, frente a esa vivienda, con un machete le provocó varias heridas de esta arma blanca, las cuales aparentemente fueron las causantes de provocarle la muerte. ¿Temor de que vuelvan estos presuntos delincuentes? Pues, de seguro que sí, usted. Pues sí, usted, porque la policía, Dios primero, va, porque Dios es el único que nos puede ayudar. Ahora los amigos y familiares de Don Jimmy, que viven en esta cuadra de la colonia El Horizonte, en la aldea de Rodríguez, kilómetro 13 de la ruta del Atlántico, indican que hay temor de que retornen los cómplices de este supuesto delincuente asesinado y que quieran tomar venganza por sus manos. Por eso solicitan más seguridad a la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio R.